Buenas noches, profesor Miguel y compañeros de la maestría en dirección y producción de e-learning. Soy Juan Carlos Morales y vamos a conversar un poco sobre mobile learning, una aproximación práctica al tema. Ese es el segundo video que hago, el video que acabé de hacer. El computador se bloqueó y perdí toda la grabación. Entonces, bueno, vamos a ver si este lo logro llevar a feliz término. Este video pertenece al curso de, curso de perspectiva futuras del e-learning. Entonces, para arrancar con el tema de mobile learning, me parece fundamental que pongamos en común cuál es la definición. El mobile learning hace referencia a las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje que utilizan dispositivos móviles como plataformas para la distribución, ejecución de contenidos y actividades electrónicas. Actividades educativas electrónicas. Entonces, rápidamente, como para que empecemos a desglosar un poco el concepto de mobile learning, creo que es pertinente decir que el mobile learning es una, digamos, variación del e-learning, por lo que trae consigo muchas características y pues elementos en su definición. Entonces, como learning, como estrategia pues de aprendizaje, digamos, hace referencia pues obviamente a esas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Considero que hablar de mobile learning no es solamente aprender, sino que solamente enseñar. Perdón, no es solamente aprender, sino que es también enseñar, ¿cierto? Entonces, de ahí que se haga referencia a estrategias de enseñanza y aprendizaje que utilizan dispositivos móviles, como por ejemplo smartphone, como tablets, como todos esos dispositivos nuevos, que digamos como una tendencia al tema de diseño de dispositivos, digamos como que accesorios, y es por ejemplo el Apple Watch, los relojes, las Google Glass, ¿cierto? Entonces, esos dispositivos que me permiten, digamos, estar, es como el internet de las cosas, estar en cada momento como conectado, pero que es de fácil, digamos, como transporte, ¿cierto? Eso es como hace parte a referencia a dispositivos móviles. Entonces va desde el celular, desde smartphone, tablets, por ejemplo, hasta esos dispositivos como el Apple Watch o como las Google Glass. Insisto entonces como que el mobile learning hace referencia a la enseñanza y el aprendizaje, y aquí entonces de pronto hago una precisión, y es que el mobile learning utiliza los dispositivos móviles como plataformas de diseño, producción, distribución y ejecución de contenidos y actividades educativas electrónicas. Es decir, yo desde mi celular yo puedo generar contenidos, puedo diseñar, puedo bajar aplicaciones para hacer mockups, por ejemplo, y puedo diseñar, editar los contenidos y desde aquí enviarlos pues como para su distribución. En el tema del estudiante, entonces el dispositivo móvil, desde el dispositivo móvil él puede leer, consultar sus actividades, sus contenidos, y con el mismo dispositivo digamos como que realizar lo que se propone pues como en clase. Bien, características propias del mobile learning, hay unas características, muchas características que él trae el e-learning. Por ejemplo, que los contenidos son multimedia, pueden ser multimedias, los contenidos pueden ser hipertextuales, en el sentido en que a través del mobile learning yo puedo conectarme, digamos como que puntualmente desde internet, yo puedo conectarme con otras unidades de información. El mobile learning, los contenidos del mobile learning no deberían de ser como cajas cerradas donde solamente el usuario con otras unidades de información, otros sitios web, y que la experiencia sea pues como hipertextual. Puedo realizar actividades de, digamos como de manera sincrónica a través de aplicaciones como por ejemplo WhatsApp, o redes sociales con sus chats sincrónicos, o realizar actividades asincrónicas, por ejemplo foros de discusión que sean adaptables en su uso, en su interfaz a dispositivos móviles. Interactivo, digamos como que característica del mobile learning es que el usuario pueda interactuar con su dispositivo móvil a través de pantallas, por ejemplo como multitouch, que enseguida vamos a ver, pueda tomar fotografías, es decir, que la aplicación le permita al usuario hacer, digamos como que esa es la palabra, hacer.
Es ubicuo, en el sentido en que el dispositivo móvil puede fácilmente movilizarse con el estudiante, sea el smartphone, sea la tablet, ¿cierto? Él puede llevarlo fácilmente, es muy cómodo, diferente, por ejemplo, al computador con el que estoy haciendo este video, que es un iMac de 21 pulgadas y pues es bastante engorroso su transporte. El mobile learning es social, interactivo, perdón, social, participativo y colaborativo. Y es, digamos, una característica que digamos, como por la que deben propender las actividades electrónicas. Cuando estamos en Internet, estamos conectados con muchas personas. Y pues qué bueno que a través del aprendizaje en dispositivos móviles yo pueda, como estudiante, aprovechar esas opciones de conectividad y trabajar con mis compañeros de clase. O no necesariamente compañeros de clase, con otros compañeros de otros cursos, de otras universidades. Es flexible, en el sentido en que yo puedo estar trabajando en mi dispositivo, en mi smartphone, puedo saltar luego a mi tablet, puedo revisar el contenido en el iPad y si es, por ejemplo, un libro, podría entonces revisar en mi Kindle. Quiero como mostrarlo, podría revisar, bueno, no está con batería, podría en mi Kindle seguir con la lectura. Entonces, digamos como que puedo trabajar de manera flexible, incluso puedo llegar y después revisar en el computador de escritorio lo que estoy trabajando. Es atractivo y usable, y es, digamos, como característica, es un reto en la producción de realizar interfaces atractivas y bastante usables. En esas pantallas, digamos, tan pequeñas, debe aparecer lo necesariamente o lo, sí, lo necesario para que el usuario pueda intervenir en ella de una forma muy, muy fácil. Pero con botones sencillos, claros y también pues como atractivos. Es decir, el tema de diseño de interfaces para dispositivos móviles es un reto bastante, bastante grande. Bien, pros y contras rápidamente del mobile learning. Pro es que no depende de una conexión física. A través de redes 3G, 4G yo puedo estar conectado al curso. No depende de un computador de escritorio. Como les digo, es fácilmente transportable. Es multiplataforma. Y es decir, yo puedo hacer mobile learning sea con aplicaciones de. O digamos con el uso de navegadores web. En el dispositivo móvil puedo trabajar SMS y MMS. Eso lo puedo hacer con el mobile learning. Y de ahí para allá, todas las tiendas Google Play y iTunes App Store de la casa Apple. Entonces puedo hacer muchas, muchas cosas realmente. El mobile learning tiene un campo como de acción bastante, bastante amplio y unos beneficios bastante amplios. Bien, es interactivo y es multitouch. Esas pantallas, no está la del Kindle. La del Kindle realmente la pantalla del Kindle, de este Kindle puntualmente no es multitouch, pero el Kindle Fire sí es multitouch, es como sería como el iPad. Pero entonces esto es que es altamente interactivo estos dispositivos y son multitouch. Entonces, en cualquier parte de la pantalla, digamos como que yo puedo, como diseñador, dar acciones de permitir interacciones y el usuario puede rápidamente acceder a ellas. Dificultades en lectura y escritura. Tengo unas dificultades puntualmente muy serias. Este es un dispositivo Android. Tengo unas dificultades con el teclado de Android que no me suceden con los teclados de Apple. Creo que soy yo puntualmente. También me dificulta a veces la lectura en dispositivos móviles, en sitios que no están pensados como para lecturas en móviles, sitios que no son responsive design. Entonces se me dificulta mucho leer. Creo que el eterno problema, no sé qué, ojalá que no sea tan eterno, que el entrante se solucione o en los próximos años, pero el tema de la batería causa bastantes dolores de cabeza. La inversión en dispositivos de última generación y en planes de datos, al menos en Colombia, hay un oligopolio bastante complejo con el tema de los dispositivos móviles. Las principales, digamos, como que empresas que proveen telefonía celular y datos móviles también tienen todo el tema del manejo de la venta de móviles y eso está afectando bastante la adquisición de equipos.
Sin embargo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia ha tomado unas medidas muy, muy importantes sobre el asunto y eso de pronto ha permitido algunos beneficios para los usuarios, pero sigue siendo unos temas bastante amplios. Es incluso mucho más cómodo viajar a Estados Unidos y comprar equipo allá. Bien, lo pedagógico, ya vamos a acabar. Lo pedagógico, quiero leerlo como muy, quiero leerlo textual. Dice: las posibles aplicaciones académico-didácticas que permite los dispositivos móviles dan lugar a cualquier modelo pedagógico. ¿Cómo así? Es que los móviles nos sirven como herramientas para el refuerzo de contenidos que estimulen la acción. Por ejemplo, ¿eh? Eso es un tema como el conductismo. Yo podría utilizar dispositivos móviles para que me estén recordando, le estén recordando al usuario, al estudiante, algún contenido. Así que ya lo vemos como en aplicaciones, posibles aplicaciones. Y mismo, yo podría utilizar los móviles para que el estudiante participe constantemente en escenarios de construcción de conocimiento colectivo, ¿cierto? Digamos como que grupos de discusión en WhatsApp, se me ocurre, podría ser unas muy buenas aplicaciones en temas de constructivismo. ¿Qué pasa aquí? Y es que cuando hablamos de integración de hardware y software, son esas aplicaciones que diseñamos de modo que me maximicen o aprovechen todo el hardware que está en el dispositivo móvil, pues que le permitan al usuario aprender. Y es que, digamos, el mobile learning le puede apuntar desde el conductismo, cognitivismo, perdón, esto suena cada rato, constructivismo, conectivismo, en fin, todos esos modelos pedagógicos con el mobile learning yo puedo aplicar a ellos. ¿Cuál es el asunto? Y es que diseñar aplicaciones o diseñar escenarios de aprendizaje, pues son tan amplios como la necesidad, la expectativa y la creatividad del diseñador, ¿cierto? Del grupo diseñador del aprendizaje. Bien, y pues como terminando, dos pequeñas como estrategias en el aula que ya he realizado. Estas dos estrategias las he utilizado para cursos presenciales, ¿cierto? Una es con Twitter. Yo utilizaba Twitter para, una vez finalizaban las clases, cuando iba en el transporte para mi casa, pues en el tren de pasajeros o en el bus, empezaba a tuitearle a los estudiantes, les enviaba conceptos, compromisos y próximos eventos, pues digamos, aunque compromisos como de tareas y próximos eventos, es decir, estábamos en clase de producción web, entonces decía: vean, recuerden que quién fue Tim Berners-Lee, cuáles son las aplicaciones de algunos estilos CSS, por ejemplo. En fin, los compromisos es que, bueno, recuerden que deben enviarle el trabajo a este correo a tal hora. No sé. Y los próximos eventos era: mañana tenemos clase en tal aula, mañana o esa semana habrá una conferencia con algún personaje o algo. Entonces es como que mantener al usuario conectado a través de Twitter. Y los muchachos manejan muchos dispositivos móviles, entonces siempre les llegaban a ellos notificaciones rápidamente, ¿cierto? Incluso días que estaba enfermo, que no podía asistir a clase, utilizaba Twitter como herramienta para que les llegara a los móviles a ellos. ¿Qué pasa? Utilizaba etiquetas para una fácil recuperación y seguimiento de los tweets. Entonces utilizaba la etiqueta numeral MOD6, que era como módulo 6, y el estudiante entonces ya sabía: ok, perfecto. Diario o reviso la cuenta del profe o miro el numeral MOD6 y reviso como que se ha tuiteado sobre el asunto. Y además no solamente el profe, sino que han preguntado, por ejemplo, mis compañeros con esa etiqueta. Anexaba elementos multimedia, imágenes y hacía referencia a videos que encontraba en YouTube sobre el tema. Las imágenes yo las hacía muchas veces. En el móvil escribía algún código HTML o CSS, hacía una captura de pantalla y lo compartía en Twitter. Interacción y seguimiento permanente. Los estudiantes aprovechaban eso para estar en contacto conmigo. Digamos, no era un chat 24, pero sí era como de alta disponibilidad, comparado a lo que era un tema con el aula de clases. Me vinculaba con otros cursos. Los profes aprovechaban mi estrategia de mobile learning. O esa, digamos, ese vínculo del mobile learning con lo presencial. Y pues me decían: profe, vamos a tuitear esto,
O ya que tenés como los usuarios enganchados, a los estudiantes enganchados con tales esto para mi materia, en fin, vinculado con otros cursos. Y sí, y otra estrategia en el aula son los libros electrónicos. ¿Qué pasa? Cuando empezaba el curso, creo que está por acá, sí, al iniciar el curso, yo ponía a disposición de los estudiantes la guía del programa y algunos contenidos que había escrito. Sobre producción web. El PDF lo leen todos esos, pero la experiencia en dispositivos electrónicos es diferente, ya lo vamos a ver. Digamos como que los libros electrónicos los diseñaba bajo licencias libres. Hay un programa que lo recomiendo que lo revisen, se llama Sigil, y Sigil es básicamente hacer una página web, solamente que él te construye como si fuera un libro electrónico y te lo permite exportar como EPUB y te funciona como les comenté en Android, en iOS, en Kindle y en caramba, Symbian y en Microsoft, el Windows Phone. Ese es el que recordaba. Bien, ¿qué pasa con el libro electrónico? Es que el estudiante puede subrayar, comentar y compartir, ¿cierto? Diferente con el PDF. Se podría, pero es un poco complejo. Con el libro electrónico es muy fácil que el estudiante subraye, comente el mismo ahí, como si fuera con un libro impreso. Uno hace sus comentarios, subraya con resaltador y puede sacar información y compartirla a través de Twitter o de Facebook. Y ya, creo que es todo. Entonces, esta es mi presentación sobre Mobile Learning. Espero que les haya entonces como gustado un poco lo que les comento. Muchas gracias por su atención y pues éxitos en este curso.